Ese bizarro Juan Ferrari. Pasa de todo. Todo pasa. Atención que hay camisetas de Facu Campazzo de los Denver Nuggets. 15 camisetas firmadas por Facu. Tenés que enviar o recibir dinero del exterior con Western Union y estás participando por una de ellas. Entérate más en wu.com/ar. Promo válida hasta el 31 de mayo. Sujeta a términos y condiciones. Se termina la temporada regular de la NBA y arranca los playoffs. Ayer día sin partido. Y hoy tenemos un gran partido. Nuestro invitado es el señor Facundo Pastor. Bienvenido. Gracias. Vamos. ¿Cómo andan? Gracias, gracias el espacio y el aplauso, ese aplauso así como ensordecedor. Un aplauso. Qué bueno que no tiró Godoy y pudo venir acá. Pero en cualquier momento puede tirar, Clemente. Yo sabelo, en cualquier momento puede aparecer Godoy. Qué grandes momentos. Perdón, Godoy, sí. Que en paz descanse. Bueno, ya tiene un libro que se llama Emboscada, de el secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh. Correcto. Bien, sí. que va a estar presente en la conversación, pero tenés mucho también lo para que quieran. Hablar. Y gracias por la invitación y por el espacio que le das a los libros, que está bueno, porque en un momento complejo para la industria, así que sí, está bueno. Sí, la verdad. Y vos tenés tres libros, uno de Nisman, uno de Bursaco y uno sí. De Rodolfo, ¿puede ser? Sí, correcto. Me vino a la cabeza de golpe, Bursaco. Sí, sí. Escribí un libro sobre la historia de Alejandro Bursaco, que lo llamé El Gran Arrepentido, que fue un poco como él... negocia su entrega y cómo negocia convertirse en una suerte de sí, les ofrecen, a los que agarran les ofrecen. Si claro. Vos hablás, baja la pena. Grondona. Grondona no. No. Uno vivo, acá. Claro, que... Uno de verdad. Sí. Y bueno, la historia un poco esa. La historia como es como el viaje de un poderoso escapándose por toda Europa, porque en verdad cuando él lo van a buscar, se escapa. Él estaba en Suiza el día de la famosa redada del Bar Aulac, el hotel. Y a partir de ese momento empieza como a irse a negociar qué hacer y va de Suiza a Milán, de Milán a Roma y se va escapando y negociando. Y es un poco ese es el... Y termina en Nueva York. Arrepentido. Solo se puede mover en algunas manzanas. Exacto, ahora se puede mover un poco más. Me estaba acordando, es como la manera elegante de hacer el relato que Elio Rossi lo redujo en una sola oración. Saludo al ex Ronga de TIC, devenido buche del FBI. Correcto. Aseguro que, digamos, lo de Elio fue posterior al libro, con lo cual me parece que el libro fue inspirador, porque si no, te inspiraste Toma en Elio. Material. Es que es un gran libro, yo lo leí el libro. Para, ¿y Nisman? Nisman fue el primer libro que salió de la muerte de después de hubo fiscal. Mucho. Sí. Después hubo varios, salió a los 9 meses, como obviamente salía un libro muy rápido, yo lo que traté de reconstruir es como una suerte de crónica de los últimos 9 días en la vida del fiscal y ponerlo ahí a disposición de la gente, que la gente pueda analizar. Me gusta más trabajar desde los interrogantes y no tanto de la certeza. Está bueno, está bueno. Bueno, en este caso tenés un secuestro y una tortura de Rodolfo Walsh. ¿Acaso más citado que leído? Me pasaba, dije, uy, qué bueno, quiero leerlo. Y después me pasó lo que me pasó viendo un documental sobre Mark Chapman, el asesino de Lennon. Digo, no puedo ver un documental de Mark Chapman y no vi uno de Lennon. Tengo que leer Operación Masacre antes de ponerme a leer cómo lo mataron. Pero me interesa que me cuentes cómo lo mataron. Mira, a Rodolfo Walsh lo secuestran o lo emboscan, por eso se llama emboscada. El 25 de marzo de 1977, hace exactamente 45 años y un par de días, en la esquina de Avenida San Juan y Entre Ríos. Walsh creía que se iba a encontrar con alguien, con varias personas, es decir, iba a una cita política, pero la persona con la que Walsh tenía que encontrarse llevaba 10 días secuestrado en la ESMA. Con lo cual, de ahí un poco viene el tema de la emboscada. Él viene caminando, muy desprevenido, convencido de que se iba a encontrar, iba a tener 3 citas políticas. Una de ellas era con un muchacho, un militante, llamado José María Salgado, conocido como Pepe Salgado, que tiene una historia en Montoneros muy particular, porque se le adjudica haber sido el militante que introdujo, entró la bomba al comedor de Coordinación Federal, que fue un atentado... quizás el más resonante que hizo Montoneros en el 76. Y Walsh llega caminando desprevenido, creyendo que se iba a encontrar con esta persona, y cuando llega a esa esquina, disfrazado, medio de jubilado, iba con un maletín de cuero, un sombrero de paja, una guayabera beige, se encuentra con la patota de la ESMA, con un operativo muy grosso, con un francotirador.
Era alguien muy buscado, ¿no? Claro. Era colgarse la medalla, secuestrar a Walsh. Totalmente, está bueno eso que decís. Walsh era para los marinos, sobre todo, un emblema, por lo que significaba. Vos nombraste Operación Masacre, esto es 1977. Está bueno siempre trabajar ahí con línea de tiempo para poner todo en su contexto. Operación Masacre fue 1957, quiere decir, hubo 20 años en la vida de Walsh, digamos, de varios Walsh en una misma vida. Pero obviamente la dictadura lo buscaba porque él formaba parte de la inteligencia de la organización Montoneros. Lo buscaba por esto que marcaba vos, Matías, porque era un emblema, era un trofeo, era una bandera. Y por eso lo querían con vida. Por eso cuando se surge un tiroteo, porque Walsh llega a sacar un arma, él andaba siempre con una pistolita. Una 22. Una sí. 22, llega a sacar un arma, por supuesto que le llueven disparos de todos lados. Y ahí empieza toda una historia de muchos interrogantes. Lo mataron en el lugar, entró muerto a la ESMA, hay testigos que lo ven en la ESMA, dos testigos, que yo por supuesto recupero sus testimonios, que lo ven pero no pueden asegurar si estaba vivo, si estaba muerto. Esa es la primera parte de Emboscada. La segunda es aún por ahí más inquietante, porque cuando lo secuestran a Walsh a las pocas horas, lo secuestran, van a San Vicente, donde él estaba escondido, refugiado, replegado, como él decía, y le roban todo lo que tenía en la casa. Entre las cosas que le roban toda su documentación, todo su archivo personal. Los textos. Hay montones y le roban, de textos. Claro, le roban sus cuentos, los cuentos inéditos. Increíble. Por supuesto, como yo sabía que sobre el cuerpo no iba a haber nada, porque el cuerpo entró al laberinto y al infierno de la ESMA y no se supo nunca más qué pasó. Fui tras buscar los cuentos. Y bueno, ahí avancé un poco en qué pasó con eso, ¿no? Todo esto vos te enteraste cuando encaraste la investigación, porque quiero ir a una pregunta anterior a esa, que es, ¿por qué elegiste a Rodolfo Walsh para una investigación? También a sabiendas de que, digo, puedes sacar el libro y un montón de gente puede decir, no, te metiste con un tótem. Sí. Y hay gente que hasta se puede ofender. Con intocable. Sobre todo pensando el país en términos de grieta, que es la peor manera de pensarla. Pero en Bursaco. Sí. Sí, por eso. Pero bueno, te metiste con un peso pesadísimo. Sí, mirá, es cierto lo que decís, Clemente. Y es cierto que al principio quizás este libro era otra cosa. Y en un momento se terminó convirtiendo en Emboscada y la historia secreta de Walsh. Porque yo en verdad empecé a investigar otra cosa. Y es el libro que obviamente nunca hice. Y derivó en esto. ¿En algún momento alguien hizo un comentario por Walsh y te diste cuenta que no estaba contada esa historia? Yo participé de una cena donde había una persona que empezó a hablar del atentado que les mencionaba antes. Me pareció una historia increíble, muy poco abordada. Fue un atentado que sucedió en el 2 de julio de 1976. Claro. Cuando a mí me dicen quien llevaba, supuestamente, porque acá entramos también en un terreno de supuestos, quien llevaba el artefacto explosivo es este chico, 22 años, estudiante de ingeniería de una familia de clase media alta, de Olivo. Digo, ¿qué historia? Y la verdad que me animé a Walsh, básicamente porque el libro no es una biografía de Rodolfo Walsh. ¿Contás cómo lo secuestran? No hubiera hecho una biografía de Rodolfo Walsh. Me atrevo, obviamente pido perdón por esto, pero lo digo, me atrevo a creer que él se reiría mucho de biografías de él, porque no sé si él hubiera estado tan cómodo con esta cuestión así medio, de entronizarlo que se tiene, que tienen algunos, y de condenarlo que tienen otros. Por estas horas se habla mucho de Walsh. Hace pocas horas la estación Rodolfo Walsh de Subte fue vandalizada. Y esto tiene que ver con que creo que hay algunos colegas que trabajan investigaciones desde las certezas, certezas que son muy difíciles a 45 años de certificar. Cuando investigás se caen las certezas. Se caen. O algunas. Básicamente hay algunos que sostienen que Rodolfo Walsh fue el arquitecto, usan esta palabra, y el ideólogo usan también esta palabra, del atentado en coordinación. Yo no me constituyo en defensor de Walsh, ni mucho menos. Repudio todo tipo de violencia política. Lo que pasó en el comedor, ese atentado me pareció gravísimo. Pero no hay ningún elemento que certifique que él haya sido el arquitecto o el ideólogo de ese hecho tan aberrante que se cobró la vida de mucha gente. Sí creo que hay una intención de forzar parte de la historia para ponerlo, porque obviamente para muchos, no sé si para mí, quizás su obra sí, su persona no, para muchos es una bandera y es ir a tratar de, en términos más futbolísticos, de afanar esa bandera o de bajar esa bandera. Ay, aparte, si... Tiene mucho significado. Si la manchás, claro, y si manchás esa bandera,
derrama para abajo y se cae todo lo que hay abajo. Totalmente. Sí, sí, no le pegas a Robert Rojas, le vas a pegar a Gallardo. Totalmente, exactamente. Vas a pegar ahí arriba. Y yo le digo, sinceramente, yo pasé 2 o 3 años investigando esto. No hay certezas de eso que plantean. Y es una historia, como tantas otras de los 70, construida alrededor de un montón de interrogantes. Y yo prefiero trabajar con eso. Y me parece que es lo más honesto, ¿no? Está buenísimo, me llama emboscada el libro. Te quería preguntar por ese, el momento de la confección del libro, sé que hiciste muchas entrevistas y que se dieron en particular en pandemia, o sea que a priori lo que uno pensaría como periodista, decir, bueno, lo mejor es el uno a uno, el cara a cara, te escuché decir que quizás, no sé si por una cosa de hay una pandemia, no nos pasó nunca, se va a morir todo el mundo y demás, si se abrieron un poco más, si crees que llegaste un poco más. Sí. Sí, un poco es eso, Emilce. Al principio me pasaba que muchos, me pasaba esto. Che, gente muy importante, periodistas muy importantes, gente que de muchos años de militancia. Che, pero ¿por qué querés escribir esta historia? Y yo como Walsh es nuestro. Claro, también, bueno, claro. Algo así. No, es re así. Yo me encontraba como dando explicaciones hasta que un día le dije a una persona... Este de la tele de América. Claro, de mirá, Walsh, me parece que la historia vale la pena. Está buena. Del progresismo. Sí, y está buena la historia. Por eso, y me pasó con mucha gente que al principio es difícil, porque por ahí uno, y les debe pasar a ustedes, en el mano a mano, en un café, vos podés desplegar mucho más que en un Zoom o en un llamado telefónico. Entonces yo decía, ¿cómo le explico a esta persona que sobrevivió a esto, que yo estoy por acá, que quiero ir por acá, y que no voy a hacer funcional a lo que hablábamos antes? Porque hay mucha gente que no quiere hablar, que se guarda un montón de cosas, básicamente porque tiene miedo a sectores que rápidamente van e impulsan causas en pos de lo que alguna vez alguien llamó la teoría de los dos demonios. Parece que acá el terrorismo de Estado fue de un lado y eso creo que cada vez está más claro. No se discute acá. Y después me empezó a pasar que el paso del tiempo adentro de la pandemia me empezó a jugar a favor. Porque mucha gente me decía, bueno, dale, llámame que te cuento, dale, porque no sé cuándo salimos de esto. Estoy aburrido, claro. Sí. Entonces ahí se empezó como a generar cierta empatía con un montón de fuentes. Hice como cerca de 70 entrevistas y la gente fue muy solidaria. Bueno, muy bueno. Vale la pena para recorrer, buscar, comprarlo, el libro Emboscada de Facundo Pastor, una gallina importantísima. Sí. Tenemos acá. ¿Podría marcar su grado de gallinismo, su nivel de locura máximo como hincha de River? Bueno, viajé mucho en la B y hoy lo digo. Antes lo ocultabas un poquito. Muchísimo. Pero iba, fuiste a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Engañé a toda mi familia con Purmamarca, les mostré fotos de un hotel espectacular, los dejé en Purmamarca en un hotel, chicos chiquitos, bebés en brazos, mi mujer, y mira, yo dos horas me voy y vuelvo. Y un autito muy, muy destartalado que alquilé, y me fui a ver River Gimnasia de Jujuy con 4 goles de Cabenagui. Que eran para beso. Valieron. Eran para beso en la boca. Tacita. Y después, bueno, hace poquito le conté a Wainwright una... ¿Corriste desnudo el día de Madrid? En verdad no pude, hace un tiempo que no puedo gritar goles ni cantar en la cancha, con lo cual si alguno me ve el barbijo me ayuda mucho, pero hago como... problema en las cuerdas vocales. Tuve hace dos o tres años, ahora también lo cuento con cierta alegría, no alegría, como con cierto... Con gracia. Con gracia, porque en su momento no anduve bien, anduve muy depre con este tema, pero tuve como una hematoma en una cuerda vocal que me impedía, me generaba un quilombo para laburar tremendo, y estuve un mes y medio sin hablar, y después al toque vino Madrid. Yo nunca había experimentado medicarme, y los 30 días antes tuve que medicarme. ¿Te medicado 30 días antes de la final? Sí, no fui a la final. O sea, en las suspensiones, todo eso estabas medicado. Sí, sí, todo completamente medicado con Ribotril. completamente medicado. Pero ¿a la mañana cuando arrancabas? No, o era, todas las noches. En el zapping te aparece el enviado de River. Con receta, o sea, recomendado. Se lesionó, pastilla. No, todas las noches 0.50 al principio. Me tira la dosis. Ya tuve que ir a uno. En la cercanía. Es muchísimo. Y después fue muy heavy dejarlo. Tuve que hacer todo un tratamiento de 16 semanas para dejarlo. Y si perdía, todavía estaba tomando. No, y tampoco entiendo a la gente que fue a Madrid. ¿Por qué? No, lo pude. ¿El riesgo muy alto, decís? Altísimo. No hubiese sido. Riesgo de boca, fueron riesgo que cardíaco, mental. Negocio altísimo. Me senté con mi hijo, le dije, hay 50% de posibilidades que te vuelvas en un avión con la mitad del avión cantándote. Ah, ¿verdad? No, me dijo, quedémonos y nos quedamos.
Pero claro, el miedo a perder, ¿no? ¿Cómo aparece ahí? Sí, el tercer gol del Piti yo no lo pude gritar, no grité ninguno, y la sensación fue de mucho alivio y me saqué la ropa en mi casa, empecé a correr. Corrió desnudo. Pero investiga la muerte de Rodolfo Walter, le da miedo el avión con Bostero. Sí, 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 es impresionante. Mujer estaba con... Pero pará, me hablas de desnudos, de testículos, y me voy a tu origen, arrancaste con Neustad, haciéndole un tecito. Gran link. ¿Le viste los huevos? Porque una vez hablamos con una secretaria que dijo, no fue casualidad, lo hacía habitualmente, dato que me sorprendió mucho, por ahí ya, no en el programa de radio. Voy a contar una cosa que nunca en mi vida la conté. Adelante, es el momento. Bernardo tenía una oficina en Puerto Madero, el primer doc de Puerto Madero. Sí. Yo tenía un fitito, mis padres me habían regalado un fitito a los 18 años. Yo era el hombre más feliz del mundo porque había logrado... Yo había hecho pasantía cuarto, quinto año del colegio secundario con Neustad. Primer año en la facultad, el ofrecimiento fue, te pagan la facultad y te pagan $1,000, que eran $1,000. O sea, ganaba más que ahora. En dólares, pues sí. Entonces, yo me iba todos los días con el fitito solo, Puerto Madero, que no existía lo que es. Y Bernardo tenía una suite. Puerto Madero, que debo confesar, como ya está todo caducó, ya está. Me he tirado en esa suite. A dormir una siestita. No está Bernardo, todos a la suite a retirarnos. Mirá lo que es este inodoro, vamos a usarlo. Y era muy particular porque él era una persona, por lo menos conmigo, por supuesto yo era a nivel último pasante, de poquísimo diálogo. Pero de vez en cuando tenía como unos actos así medios raros, medio de cine, que de repente pasaba, yo tenía un escritorio, yo me dedicaba al archivo de él, tenía un escritorio y él te dejaba una, por ejemplo, una vez me dejó una palabra, piense. Yo estaba laburando y de repente pasa el tipo con una hoja en Word. ¡Qué buena historia! Esta historia es increíble. Piense. O usted forma parte, me acuerdo de otra, que usted forma parte de la... Usted me viene a tener un problema, forma parte de la solución. ¡Uy, qué miedo! Dejaba la frase, ¿viste? Está bien. Bueno. Buscaba ser inspirador. Y tenía una bata roja. ¡Sandra! Y ahí vamos a la parte testicular. La parte testicular. Es el momento. Puedo acordar quién fue la que fue secretaria que dijo varias veces. Puede ser, que los vi. Digamos, Clara Mariño. Clara Mariño. Que era mi jefa en ese momento. Las cosas claras. Era su mano derecha. Las cosas claras. Clara es una divina total. Puede certificar. Y él tenía una bata, como una bata. Yo no sé mucho de textil, pero me animo a. Mis abuelos eran textiles, pero. Raso, ¿está bien decir? Seda, raso. Quizás. De seda. Una buena bata. Si lo usas ahí en Puerto Madero, es una buena bata. Soy más team de las cosas mate. Acá había brillo. Esa que resbala. Sí, bien. Resbala. Claro. Era corta. Una bata que se usa con un whisky en la mano. Corta, ¿no? De raso. Era corta de raso. ¿Corta por arriba de la rodilla? Todo era corta de raso. Sí, sí. No, sí, ahí al toque de la rodilla. ¿Pero qué? ¿Andaba en pecho y bata? No, y él tenía un trayecto, ponele, de acá a la terraza, un poquito más largo. Cinco, para ir desde su despacho, que era espectacular. Pasaba por el equipo de producción. Yo tenía ahí un cuartito que era el archivo. Pasaba en bata, boludo. Y dos o tres veces. Y bueno, estamos hablando en medio de los 90. O sea, sí, mucha gente no sabe quién es Bernardo Neustad. Brindando con Menem, pero estás hablando de un tipo que brindó con Menem cuando Menem... Menem lo reemplazó en un programa Menem fue cuando faltó y se lo operaron. Cuando lo reemplazó Menem. Pero digo, Menem un periodista, el que inventó el periodismo espectáculo, sí. El periodismo espectacular, la nata podría decir, sí, no sé, pero hay, 20 años antes. Hay mil Neustad, director, claro, de la revista Racing. Estaba muy arriba, estaba muy arriba. Claro, cierto. Muchos deportivo. Años, sí. Un tipo que digamos, pero su programa político era el tiempo, programa que veían todos los políticos. Tiempo Nuevo, claro. Tiempo Nuevo. El programa medía 25 puntos de rating todas las noches. Puso un joven, Mariano Grondona, que lo acompaña, que después fue la figura política que lo sucedió en la Exactamente. Y por ahí pasó mucha gente. De hecho, lo que recuerda de Milce fue una cosa histórica. Pero imagínense que hoy... Volvamos a la bata, pará. Pará, no te vayas de la bata, no, cortita. Es que no. Hasta no viste que, nada. No, pasó y obviamente ya lo del testículo... y en la tapa, creo que fue tapa de revista. Tapa de revista Gente. Ya había sucedido. En una playa con un huevo al aire. Sí, con Claudia Cordero Viedo. Sí, claro. Este año estuve en Uruguay y había como en una mesa gente que la conocía. Me dijeron. Estamos con tele, ¿no? Sí. La leyenda de Claudia Cordero Viedo. No pasa nada, no se vio. Te tapó el zócalo. Bueno, eso que yo uno está acostumbrado a radio. Perdón la gente que está viendo. La red no pusieron cámaras todavía. No. No te acostumbraste. Le puse la tapamos. Y bueno, nada, no, ya había para. Entonces, digo, lo más cercano al testículo que yo vi fue la bata, con lo cual fue inevitable cuando lo veo pasar en bata pensar en su testículo.
que era un testículo muy particular, porque no sé si hubo testículo tan conocido. Un testículo muy particular. Muy particular. Pensar en su testículo. Se había estirado. Y, pero aparte era un... Bueno, estirado. Claro, o sea, era eso, viejo. Vos que tenías 20 años, eras muy joven. Yo tenía 19, sí. 18, 18 a 20 habré trabajado ahí. El testículo más grande que habías visto hasta esa época era el tuyo, ¿no? Sí, mucho que más. No era, que no era, tampoco era tan grande. Claro. Quizás un vestuario, la impunidad de la gente. No, al tiempo me terminé operando de varicoceles, mirá que son las cosas. Muy buen link. Juro. ¿Y hay historia con Diego también, más o menos en esa época? Hay una historia con Diego, sí. Yo trabajaba en paralelo con Neustadt, con una revista que Matías se va a acordar, y el palo futbolero. Ah, solo fútbol, el resultado fútbol. Moral. Sí, ¿tuviste que poner resultado moral a un partido? Transmitía, escuchá. El partido salió 3-3, resultado moral, 2-1. Era espectacular. Era espectacular. La solo fútbol, vos tenías como una carrera interna en la solo fútbol, que arrancabas por la D. Claro. Si más o menos le pegabas bien un resumen que eran 5 líneas, pasabas a la C, que por ahí eran 7 líneas. Y ahí hice como toda la carrerita, muy pendejo. Yo a la noche me iba a bailar a los boliches y me acuerdo que llegaba solo porque mis amigos se juntaban antes, pero yo... Y ahí como que empecé a tener como contacto con gente del fútbol y como estaba haciendo esa pasantía también con Neustadt, que ya estaba en América, yo empecé a conocer también a Mauro, Mauro Coppola. Era esa época. Coppola, ¿qué haces, Guillermo? ¿Cómo te va? Yo soy solo fútbol, ¿cómo te puedo hacer una nota? Bueno, me hice medio amigo Guillote. Y un día volviendo a casa... yo vivía en Amenábar y Teodoro García, y en Teodoro García y Moldes estaba el gimnasio de Daniel Cerrini. Yo iba. Entonces veo movimientos raros, me había bajado el tren, veo movimientos raros, y yo digo, esta es la chata que tiene Guillote, que la que para en América. Entonces dije, acá me quedo. Total, estaba a la vuelta acá, y no va que le hago como una media guardia, digamos, al pedo, porque no sabía bien. Pum, baja. ¿Qué haces, Guillermo? Yo soy el pibe de América. Me dice, nene, no, digo, ¿qué es esa? No, me dice, está Diego. ¿Cómo Diego? Digo, sí, está Diego. Me dice, volvé en 40 minutos, ¿qué te hago pasar? Yo me fui a mi casa, todavía me cocinaba mi madre. Digo, mamá, ¿me haces una milanga? Algo así, que en 40 minutos lo voy a ver al Diego. Mi mamá me mira diciendo... No, espectacular. Muy bueno. Este de Moldes y Amenábar. Para el Diego de 36 años. Diego, ¿no? Claro. Diego de Boca. Diego con la franja, claro, parietal. Regreso a Boca. Preparándose para la gira en China. Claro. Que hacía Boca para volver. Diego... Un día tienen que contar las anécdotas de esa gira en China. Claro, sí. Diego gordito, muslos gorditos. Bueno, estaba comiendo, yo mirándolo ahora, suena el timbre, un amigo mío. ¿Qué hace Lucho? Le digo, pasá. Le digo, venid, que es como, ¿no? Unos duranos en almíbar, alguna cosita que sacaba mi vieja. Le digo, comete algo que nos vamos a ver a Maradona. Entonces me mire, dale, boludo. Te juro. Y a los 10 minutos comimos el durano, bajamos, toqué el timbre, bajó Guillermo. Me dice, vas a hacer todo lo que yo te diga. Entonces subo la escalera del gimnasio de Cerrini. Qué miedo. Me quedo en un costado con mi amigo. Nada, hasta ahí el hombre no aparecía. De repente aparece Maradona todo bañado. Todo, o sea, muy lindo. Diego, hermoso. Se lo cuento, sí, mejor Diego. Un muy buen Diego. Se me pone la piel de gallina. Y no me olvido nunca más, le sirvieron un pollo entero. Pero entero es... Entero es el pollo de los dibujitos animados. Con ensalada. Y lo que más me... Yo era muy nene de mamá, ¿viste? Lo que más me llamaba la atención es que no había cubiertos. Y no hubo cubiertos. Y hubo... Es como la anécdota de Ruggeri de ese año nuevo, que abrió las patas del pollo. Hubo una pata que de repente salió y un Diego que no hablaba con nadie, medio solo mirando. El pollo a los 20 minutos ya no estaba. Hubo un repasador. Y levanta la cabeza. La vida de este pibe es increíble, ¿vale? Facu. Sí. Levanta la cabeza y dice... Como... Un Facu para un asado, ¿no? Sí. La compulsa que venga Facu a mi asado. Sí, aparte, para... siempre le haces 200 notas y siempre hay nuevas, perdón. Está ahí. Sí. Dice, entonces, Guillermo le dice, este pibe es de la revista, solo fue... vení, pasa, pibe. Sentate. Mi amigo queda parado. Yo no sabía qué decirle. Tiene 17 años. No te pelotudeces. Hola, ¿cómo estás? Estás jugando. Lo obvio. Y termina la nota... Y Diego saca un bolso, lo pone arriba de la mesa, abre el bolso y me tira una camiseta de algodón de entrenamiento, una Puma. Una remera de él. Una remera de él. Yo la agarro, yo no voy a creer. Me fui. Llamo a la revista. Me atiende el gordo Sergio Castillo. Sergio, ¿cómo te va? Escuchá, mira, me pasó... Me corta.
Lo llamo, le digo, Sergio, no, flaco, ¿tenés foto? No, no hay foto. No hay foto. No hay foto, hay nota, mano a mano. Está Maradona conmigo. ¿Lo yo grabaste? Estaba, no grabé, anotaba. No, claro, podían no creerte, claro. Muy fácil de no creer. Entonces, no me creían. Le digo, es tapa, esto es tapa. Pirulo de tapa. Vos querías meter una tapa. Y me retiré encima después. Entonces, no me... llamo a Guillermo. Guillermo, me pasa esto. A los 10 minutos, Guillermo a solo fútbol. Che, el pibe hizo la nota, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo no... O sea, que lo veo hoy en día, Guille. No, Guille, lo más. Lo entrevisté es en la radio. Un fenómeno. Esas cosas de Guille. Y bueno, y la nota fue a Pirulo de Tapa. Hace poco, como tengo una revista de esa Solo Fútbol, se me ocurrió poner en Mercado Libre el número, tipo, Solo Fútbol 4231 de febrero de... Trung me aparece la foto en Santa Fe, la pagué 2 lucas. No, te la hice traer para tener una, porque siempre hay un incendio, siempre hay un... siempre hay un incendio. Y hay lugares separados, ¿viste? Como cuando... lugares separados por las dudas. Y la anécdota cierra que pasó el tiempo, mucho tiempo. Yo dormí eternamente con esa camiseta. Y un día voy a acostarme en mi casa, yo todavía no me había ido con mi mujer, y abro... ¿dónde está la remera? Le digo, che, mami, la... No, no, la remera la tiré, tiene unos lamparones así, una cosa. ¿Cómo tiraste la remera? Bueno, obviamente tiró... ni siquiera tiró, la convirtió en trapo. No, y no. Recuperable. Sí, esa trapo atada pero, a un secador ahí, bueno. No, no, porque iba a pomada... No. Para los zapatos. Washington. La última imagen que tengo de pomada. Perdón lo extenso. No, es espectacular. Es espectacular. Tenías otra, pero ya la até con el problema de las cuerdas vocales. Porque tenía un silbatazo sí, dos silbatazos no, se comunicaba con silbatazos. Imagino que es época cuerdas vocales. Si no, era demasiado freak. Pero estás hablando con una persona que antes de los 20 años le pasó todo esto. Vio el cuerpo de Chabrán, que la cantó mil veces, pero sí, bueno. ¿Es uno de los 2 o 3 periodistas que vio el cuerpo de Chabrán muerto, sin vida? Éramos 3 colegas, estaba Hernán Brienza y uno más. Sí, Lazo, no me acuerdo el nombre de pila. De Ted Lazo. Ted Lazo. Ted Lazo. Sí, un muchacho de LT41. Los hicieron radio. Pasar, dijeron, sí. Este es el cuerpo. Se había pegado un escopetazo en la boca, ¿En ¿no? Entre Ríos fue? Tampoco tenía la cara no estaba... estaba estallada, no sé qué término usar respetuosamente. Claro, sí, Hernán Brienza vio una cosa y yo vi otra, que eso es muy común. De ¿qué vio Hernán Brienza? Los ojos, no me acuerdo si él había visto los ojos cerrados y yo los ojos abiertos. Yo creo que los vi semiabiertos y él cerrado. Yo no vi la cicatriz de una operación que Chabrán tenía, que se había difundido mucho esa operación por la foto que le había hecho Cabezas. ¿Pero la buscaste y no la viste o vos no la advertiste no, y él la advirtió? No advertí, puse mucho la mirada en una... cicatriz muy zarpada que tenía, ponerle desde el inicio de... Desde el esternón. Desde el esternón hasta... Que era con una cicatriz como de dibujito animado, que tenía un rayón y muchas rayitas, que era la autopsia. Digamos, la autopsia no deja de ser un procedimiento médico legal, es una operación. Claro, sí. Yo vi el pelo entrecano, apenitas acá, él dice que no vio el pelo, o sea, momentos como de no es que... ¿Te juntaste alguna vez con Brienza hablar de esto? Lo aprecio mucho, Hernán, lo hablamos un montón. Él escribió al otro día una nota maravillosa. Hernán es un gran escritor. Uh-huh. Una nota maravillosa en el que entonces era un diario perfil que salía todos los días. Uh-huh. Yo hice como un móvil, me acuerdo, para América, que justo me agarró Mauro. Vos estás en América desde que naciste, más o menos. Yo tengo la sensación que estás con el mobiliario del canal. Cumplí 20 años. Hace 5 días 20 años. Wow. Impresionante, sí, un montón. Hiciste de todo, estuviste en todos los horarios, estuviste en el móvil conduciendo el panel, toda de todo. Esa carrerita de productor de exteriores, que donde, digamos, amé estar en la calle, me parece un laburo iniciático muy copado. Hice productor de móviles, hice cronista, después hice un tiempo Documentos América, una pequeña sección que se llamó primero Testigos de la Noche, después Documentos América. La sección se convirtió en programa. La era dorada, perdón. Era eso dorada. Para mí, esa es la era dorada, sí. La de No Tire Godoy, ese tipo es un trucho. Los grandes momentos, esas mafias. Tengo un amigo muy inteligente que en los asados... Los neumáticos. Tira como, si, hablando de Maradona, si, que es una cosa muy linda, para charlarlo un día con más tiempo, si cada uno, incluso de los oyentes, ya hizo su gol de Maradona a los ingleses en su vida. Claro, un hijo, un libro. Tu Everest, tu gran momento. Claro. Y a veces me pregunto si hubo momentos de Documentos América. Yo creo que no. Sí, hay algo ahí. Viene este libro y para mí el proyecto estuvo buenísimo.
Pero hubo momentos muy populares que con un equipo muy grande, éramos en un momento 18, 20 personas en Documentos América. Con la producción de ejecutiva de Juan Pizumpano, que es mi hermano, digamos, de la vida, manejábamos 18 personas de una sección de un noticiero. Muy gracioso. O sea, impensado. Acá no va a cobrar hoy nadie Facundo Pastor. Esa es una gran frase. Un gran momento también. Esa es una gran frase. Muy gracias. Este tipo muy es un gracias. Trucho. Debo reconocer que estaba... Fue puesta por postproducción esa frase. Bueno, es Facu Pastor. El libro se llama Emboscada, secuestro, tortura, asesinato de Rodolfo Walsh. Acá está. El libro que acaba de sacar y gran invitado. Un placer tenerte, bueno, chico, por acá. Gracias. Te vuelvo a decir, Matías, gracias. Y Clemente y Emilce, gracias por el espacio de los libros, porque está la industria complicada y cada vez que uno hace un libro hay un esfuerzo enorme, hay mucha pasión, muchas horas de laburo y está bueno... tener ahí un ratito para difundirlo en un programa que se escucha tanto. Gracias, gracias Facu. Gracias. Facundo Pastor pasó por acá por Todo Pasa. Somos Urbana Play 100.